Bueno, parceros, ¿cómo vamos? Una vez más en su canal Gaming Colombia. En esta ocasión estamos con nuestro personaje, Cochilen. ¿Por qué se llama Cochilen? Perdón, se llama Cochilen porque la verdad le di generar el nombre, entonces pues salió como se le dio la gana y los colores también salieron generados. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para averiguar una de las cosas que a todos nos aqueja bastante. Vamos a ver cuál es la raza que más daño tiene y eso lo vamos a comparar con el hechizo de 3 PA que tenga cada raza, ¿cierto? Entonces vemos que estamos acá donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 racitas. Vamos a empezar entonces con el Okra. Lo vamos a coger nivel 200, que es el nivel máximo que nos pueden entregar el Okra. Y vamos a comparar los hechizos de 3 PA que puedan llegar a tener. ¿Cuánta vida tiene este bicho? Bueno, este se va a morir fácil. No vamos a compararlo con este porque pues la verdad sería muy estúpidamente perdido. Vamos a verlo con un personaje que valga la pena pegarle, ¿listo? Entonces, ya vamos a compararlo. Recordemos entonces que, ¿por qué me gusta este para probarlo? Porque tiene 1200 a todo, 400 a la sabiduría, ¿sí? O sea, no tiene nada que sea distinto en ninguna de sus partes. 12-6, 220 de prospección, características avanzadas, tiene todo exactamente igual, 100, 20, bla, bla, bla. Aquí es donde vamos a hacer entonces nosotros el torneo que yo les estaba diciendo. El torneo va a ser acá para que tengamos igualdad de condiciones, todo el mundo pegando igual. Este torneo es de manos, mis amores, de manos. Entonces vamos a ver. Primero vamos a probar todos los hechizos sin daño, luego todos los hechizos con daño. Recordemos que nos podemos poner un PA de más con esta vaina, pero pues no lo vamos a hacer porque no es necesario. Vamos a ver, con hechizos de 3 PA. Este es el de flecha acosante, que recordemos que debería probarse varias veces porque a la primera pega 412, pero ya en la segunda va a pegar cerca de los 500, creería yo, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces digamos que entre 400 y 500, otro hechizo de fuerza que va a ser flecha de transfusión, va a pegar cercano también a los 400, todo esto depende de si es GC o no es GC, y en este caso pues vamos a ver de qué pega, pega de fuerza, porque supongo que fue el último que usamos, 430, ¿listo? Eso con 1200 a cada uno de los elementos, los hechizos que gastan 3 PA de fuerza. Para los hechizos que pegan 3 PA de agilidad, este hechizo pega sobre los 400 y hace un daño chiquito más, que es la flecha de persecución. Este hechizo pega sobre los 400 y un poquito más también. Y el último hechizo que probaríamos sería el abrojo, ¿cierto? Creo que el abrojo se puede activar así nada más. Vamos a ver cuánto pegaría entonces nuestro queridísimo abrojo. El abrojo pega 382, también es un daño muy parecido. Y si mal no estoy, el único hechizo con el que se pega de inteligencia de 3 PA es flecha percutiente, si mal no estoy se llama así. No, eso es abolición, perdón. ¿Dónde está percutiente? Es esta. Sobre los 600 de daño más o menos. Me atrevo a asegurar entonces que hasta el momento el hechizo que más daño tiene es el hechizo de inteligencia, ¿cierto? Con 3 PA. Si mal no recuerdo, es el único de los hechizos que nos hacía falta por probar de 3 PA. Todos los demás hechizos gastan 4 PA o más, tal vez. Ah, falta ver veneno. Vamos a ver veneno. ¿Cuánto puede llegar a pegar nuestro veneno? Vamos a ver, todos los hechizos de agilidad han estado cercanos a los 400 más o menos. Vamos a ver cuánto puede llegar a pegar nuestro veneno. Recordemos que todo esto es sin daño, ¿no? 321 del veneno. Entonces ahora vamos a ponernos daños y vamos a probar nuevamente. La primera carga la vamos a utilizar para los hechizos de fuerza, ¿verdad? Recordemos que ya había estado previamente golpeado, entonces obviamente va a pegar bastante más, porque es un hechizo que va aumentando sus daños. 565 en el primero y 700 ya en el segundo, que sería como el cuarto golpe. Este daño sería cercano a los 450, o sea, con 300 de daño. Quería ver cuánto nos pusimos nosotros. Con 250 de daño, se aumenta 50 el daño. Tengan eso en cuenta, lo inteligente que es Ankama con estas cosas. Bien, vamos a probar ahora. No, la inteligencia estaría mal probada ahí. Vamos a probar aquí agilidad. Vamos a ver que tiene un daño también cercano a los 500. Vamos a ponerle de una vez el veneno para ahorrarnos algo de tiempo después. Y vamos a pegarle un retroceso. Creo que lo único que nos quedaría pendiente probar ahí es el abrojo. ¿Y lo alcanzamos a pisar? No, no lo alcanzamos a pisar. 680, teniendo en cuenta que son 132, ¿no? 550 de daño más lo que pegue, 400 pegaría el veneno. Aquí creo que todavía tenemos daños, sí, aquí todavía tenemos dañitos. Vamos a activar entonces ese abrojo. Vamos a activarlo caminando para que no nos moleste. Tin, ¿listo? 400 y tanto también. Ahora, con los hechizos de fuerza y de agilidad pegan más o menos eso, ¿listo? Voy a matar ahora el Poch para que evitemos cualquier cosa, porque obviamente los daños de los demás hechizos ya no se van a poder probar igual. Y el de inteligencia pues obviamente necesita de bastante
vitalidad tiene que estar por encima del 50%, entonces nos toca agarrar un pouch nuevo. Entonces vamos a ver el de inteligencia con daños. Recordemos que ahorita pegó casi 700. Sale golpe crítico. Y team, golpe crítico 723. O sea, el ocra de inteligencia en este caso, cuando está por encima del 50%, es el que más pega de una, ¿cierto? Ojito en estos pirobos que se la pasan vendiendo camas ahí en el canal de novatos. Toda esa gente es mejor tenerla lejitos. Ya ahí sí serían temas como combos, ¿no? Por ejemplo, este combo lo hace con el tema de agilidad. Llega a pegar cercano a los 1000, más o menos. Entonces, pues ahí sí ya es una situación muy distinta. Y a eso súmele, pues obviamente que podemos reactivar en el siguiente turno y vamos a quedar con los mismos 12 PA para poder pegarle bastante mejor. Yo diría que el ganador en este caso, en el caso del Okra, el de inteligencia es el que tiene más daño cuando está por encima del 50% con PA, ¿cierto? Con más PA, con 3 PA. Ahora vamos a ver los hechizos de 4 PA. El primero que vamos a probar es flecha castigadora, pero pues voy a matar primero este poch para poder probar el hechizo como debe ser, ¿verdad? Sin los daños. Entonces no les voy a mostrar este daño, después lo vemos. Vamos a probar entonces ahora sí los hechizos de 4 PA, ¿cierto? Vamos a empezar con la clase de fuerza. Cuando nosotros pegamos normal, 600 cargando castigadora, peleas más o menos de 600, ¿cierto? Sobre los 600 están. Este sería con fuerza sin daño, ¿no? Esto es solo fuerza. ¿Algún otro hechizo de fuerza que gaste 4 PA? No hay ninguno. Obviamente recordar que cuando nos ponemos último bastión, cambia el daño de fuerza de flecha de pelea y va a estar teniendo un daño cercano que a los 800 y 1000, dependiendo de si sale crítico o no, ¿cierto? Esto con el tema de los hechizos de fuerza. Y se reduce el tiempo de espera para la castigadora también, ¿cierto? Porque ahora, además de que nos gasta 3 PA, ¿cierto? Vamos a ver aquí, sobre los 1000 más o menos. Y nos quedan todavía 9 PA, ¿listo? Eso con los hechizos de fuerza, que serían flecha de pelea y castigadora. No tiene ningún otro hechizo de fuerza, pero yo creo que está bastante, bastante bien. El único hechizo que gasta 4 PA de agilidad es nuestro hechizo de ojo de topo. Pega cercano a los 500 en crítico más o menos, 450, 470 es un daño muy similar. Recordemos que todo esto lo estamos probando absolutamente sin ningún daño. Ahora, en cuanto a los hechizos de inteligencia, vamos a probar con explosiva, ¿cierto? La explosiva, si la pegamos primero, ojo, pega 530, nos da 70% de potencia por ser golpe crítico. Normalmente no da los 70, sino que creo que pega un poco menos, da como 50. Entonces eso nos ayuda a que se aumente, por ejemplo, abolición, va a pegar más duro sobre los 600, y cegante también va a pegar sobre los 500 más o menos. Recordemos que todo esto se afecta por los golpes críticos que tengamos. Listo, aquí tendríamos nuestra castigadora tercera que pega sobre los 1600, pero pues no la vamos a pegar. Ya vamos a probar ahorita todo con daños, vamos a ver cuánto aumentaría de pronto el daño sí con los daños ya puestos. Si nosotros nos ponemos nuestros 250 de potencia, vamos a pegar sobre los 1900, ¿sí? Listo, esto está más o menos parejo. Una flecha de pelea con daños, pero sin último bastión, pega sobre los 600, no cambia muchísimo el daño. Una flecha castigadora, obviamente que sí va a cambiar el daño. La flecha explosiva va a pegar muy similar, sobre los 550, 600. O sea, honestamente yo creo que no pega demasiado más. La flecha flamígera, que nos había faltado probarla, 600 y tanto, 700. Flecha abolición nuevamente, que la probamos con daños. Honestamente el daño no varía mucho, varía 80, 100 de daño más o menos. Cuando nos ponemos la potencia no veo que afecte así como demasiado. O sea, se ve como, oh, da 250, 300 de potencia, pero pues así como que haga tampoco es como mucho. Vamos a recordar el daño de agilidad, sobre cuánto lo teníamos más o menos. Es el único hechizo que gasta 4 PA, ¿no? Y no lo podemos pegar dos veces sobre el mismo objetivo, F por eso. Pues es igual que la explosiva, ¿no? Pero ahora sí viene una vuelta muy distinta, y es el hecho de los daños que puede llegar a hacer en masa un ocra, ¿no? Vamos a venir por acá, vamos a poner por acá nuestra flecha de recuerdo ahorita. Primero vamos a poner esta acá, nuestra baliza de recuerdo. Entonces ponemos baliza normal, ¿cierto? Vamos a poner baliza de recuerdo por acá. Y aquí es donde empieza a cambiar el daño, ¿no? Pues porque obviamente el ocra de inteligencia va a pegar bastante. Pega sobre los 1400 acá, tin, 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 tin. Acá vamos a sacar 1500 y tanto. Y el ocra de agilidad, que ya no le hace daño a las balizas su golpe, va a pegar un daño muy parecido. Obviamente que no salió un golpe crítico, está pegando sobre los 1400. Entonces está bastante. O sea, la castigadora pega muy duro, ¿cierto? Es un solo hechizo, pero se pega solo una vez sobre un objetivo.
distinto a lo que pasa con la flecha, por ejemplo, explosiva o con el ojo de topo, que de verdad pegan distinto. Y no sé si este daño, ay marica, este no era, ya la embarré, tiene un solo daño, no es un solo daño un objetivo, mientras que el otro, o sea, creería yo que es como hablar de PvP y PvM, ¿sí o no? Aquí recordemos que si le pegamos a esto y a ese daño en colisión, va a pegar sobre los 400 también, aunque no le peguemos al objetivo. ¿Qué es lo que pasa entonces? El Okra de inteligencia, pues el de inteligencia y el de agilidad pegan en masa, que yo creería que es como la ventaja táctica que pueden llegar a tener este tipo de Okras. Pegan en masa, pero es difícil lograr una concurrencia de balizas, aunque ahora con el tema de los emblemas de dominio se le puede llegar a poner el emblema de dominio para ponerla. Tendríamos entonces en el turno 2 la posibilidad de poner 3 balizas, baliza, 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 recuerdo, son 6 PA, me quedan 3 PA para meter, no sé, una flecha azotadora y esperar que el man se quede ahí toda la vida, porque sería la única opción para que le podamos hacer un combo de lo que llamaríamos más o menos decente. Ese es el problema que veo yo, lograr la concurrencia de balizas, porque honestamente el daño de esta vaina para PvP, si se logra, muy bacano, pero en PvM es que es el fuerte de estos Okras. No sé ustedes qué opinen, pero pues este sería más o menos el resumen del daño de la raza Okra, pegan bastante bien. Quedamos entonces en la conclusión que el Okra que mejor pega, uy, se me acabó la transformación. El Okra que mejor pega es el Okra de inteligencia, ¿cierto? Cuando hablamos de pegar con 3 PA, ¿cierto? Es el Okra de inteligencia el que mejor pega. El Okra de 3 PA con flecha de abolición, creo que es esa, no. Flecha percutiente. Cuando pegamos con flecha percutiente, pegamos durísimo, durísimo, durísimo. Esto por el lado del Okra. No sé si quieren que siga analizando algunas otras razas. Voy a dejar por acá pendiente para que en el... me gusta, en el botón de me gusta, si logramos, no sé, unos 100 me gustas, unos 50 me gustas, tampoco vamos a hablar de gente adicta acá. Si logramos 50 me gustas en el video, sigo subiendo desde las otras razas para que comparemos cuál es la que más daño tiene y en qué elemento podría ser. Vamos a ver si le ganamos a este panda, porque aquí estamos en igualdad de condiciones. Yo que tanto me la doy de que hablemos de manos y de que no sé qué. Vamos a ver qué tal nos va. Les voy a dejar el resto de la pelea. Y pues nada, muchísimas gracias por ver Gaming Colombia. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, su no me gusta. Y nos vemos en una próxima ocasión. Ojito a la cantidad de pa' que pueden llegar a tener estos berracos pandas. Todavía le quedan 2. Y ya ha gastado como 10. Vea todo lo que ha pegado ese man. 300, 400, 300. Bueno, vamos a enseñarle a pegar, ¿sí o no? Vamos a darnos daño de una. Vamos a meterle incurables. Vamos a meterle un retroceso y vamos a poner a prueba nuestra flecha, que es con la que más pegamos, nuestra flecha percutiente. Acabamos de pegar 600, o sea, más daño que el man si tenemos. Si se nos viene para encima, le ponemos las 3 balizas y le vamos a hacer el combo que dijimos ahorita. No necesitamos armas, no nos preocupan las armas. Si se nos aleja, lo que vamos a hacer es darle más duro todavía. Creo que se nos está poniendo para que le podamos hacer combito con las balizas. A él se le olvida que yo todavía puedo pegar durísimo aún más. Vamos a ponernos entonces aquí nuestro último bastión. Vea todo lo que pegó. Vea todo lo que pegó. 300, 300, 500, 500. Nivelado. Entonces vamos a ponernos esta vaina, ¿cierto? Y yo lo que haría sería pegarle una flecha de pelea y 2 transfusiones. ¿Para qué? Para podernos curar un poco, alejarnos de este visaje. Y si no nos mata en este turno, le podemos meter 2 flechas de pelea o un combo bien bacán. 325. Estamos al borde de la muerte. Es que tienen mucho pa. Vea, 400 y se cura 200 con licor. Ojo, nos da 2 olazos de 450 y ya nos mató. No tiene necesidad ni siquiera de ponerse más PA. Ahí está la nivelación de Ankama de la fuerza. Ahí está su nivelación. Si nos da un olazo en golpe crítico, nos mata. Ay, se mamó. Imposible sacarle toda esa vitalidad. Imposible. Con 12 PA únicamente. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a meterle un retroceso. Y 2 flechas de pelea, porque no hay nada mayor cosa que podamos hacer acá. 700.
700 y morir con dignidad. Claro está que creo que por iniciativa hubiéramos ganado si tuviéramos la iniciativa. En este caso ya sería un tema de iniciativa, pero no sé por qué él tiene más iniciativa que yo. Si creo que todos tenemos la misma iniciativa, deberíamos tener 4.800 todos. No sé, no entiendo ahí.